que sufren la tragedia de verse privadas de un techo digno donde refugiarse, quienes más han devuelto la esperanza de vivir y de luchar a los que ya la han perdido, quienes más vidas han salvado, quienes más han llorado las vidas que no han podido ser salvadas, como la de el compañero Fran hace hoy 3 años, y quienes han hecho ver a los poderes públicos que han estado muy por debajo de lo que de ellos se requería para velar por un derecho humano tan fundamental como el de la vivienda digna. Cuando yo ayer pensaba en cómo argumentar para convencer a los grupos de este pleno para que dieran el apoyo a esta moción, buscaba palabras que fueran capaces de transmitir las miradas y las lágrimas de tantas personas que sufren en sus carnes el horror que se siente al ser lanzamiento se llama cuando echan a alguien de su casa, de sus viviendas, o las noches de insomnio provocadas por el miedo que se siente a que al día siguiente vengan y te lancen de tu casa. No las encontraba y se me vino a la mente mi hijo cuando él tenía 8 años. Me dijo: papá, yo ya tengo partido político. Y le dije: sí, ¿cuál es? Yo pensé que me diría Izquierda Unida, pero no, me dijo que era el Top de Sábados. Me dice: papá, yo lo que es la izquierda y la derecha no lo entiendo, pero sí entiendo que no pueden echar a nadie de su casa. Eso sí lo entiendo. Y no entiendo por qué desde el gobierno no se evita esto. Qué fácil es ver la injusticia y qué fácil es posicionarse ante ella para un niño con 8 años. Pues lo que se pide en esta moción también es muy fácil. Hasta un niño con 8 años lo entendería y lo apoyaría. Porque es de justicia y es muy triste que sea necesario una moción para pedir que se haga lo que es justo. Pero sería aún más triste que esta moción no sea apoyada por este pleno. Sería muy triste, porque lo que se pide se puede hacer. Porque estaríamos dando de lado a las personas que se ven privadas de este derecho tan fundamental y tan necesario para la vida. Y me atrevo a decir que si no apoyamos esto, seríamos cómplices del sufrimiento de todas esas personas. Pido silencio, por favor, y que dejemos terminar al portavoz de la moción, por favor. Seríamos cómplices porque no podemos pasar de largo ante tamaña injusticia sin hacer todo lo que podamos hacer, hasta el techo de nuestras competencias. No podemos pasar de largo ante este sufrimiento. Pido con humildad a todos los grupos de este pleno que apoyen esta moción. Apóyenla por justicia. Se pide que se vele por un derecho humano. Apóyenla por decencia. Se pide que no giremos la cara ante la indecencia de un sistema que permite que haya casas sin gente y gente sin casa. Apóyela por responsabilidad con el compromiso que han adquirido con los cordobeses y con las cordobesas de velar por su bienestar. Y si no les vale nada de lo anterior, al menos apóyela por humanidad. Muchas gracias.